Buenas tardes tengan ustedes, señoras y señores. Bienvenidos al Ateneo Jovellanos, que en esta ocasión, junto con el Aula de Cultura del diario El Comercio, vamos a presentar de forma telemática, obligados por las circunstancias, el último libro de la periodista y escritora doña Marta Robles. Su título, Pasiones carnales, los amores de los reyes que cambiaron la historia de España, editado por Espasa. Muchas gracias al diario El Comercio, en cuyas instalaciones y con sus medios técnicos y personales estamos realizando este acto. Y ante todo, muchas gracias a la autora por asomarse a esta ventanina digital para mostrarnos su libro. Es un placer tenerla hoy con nosotros y esperamos que pronto pueda visitarnos personalmente. Pasiones carnales es un ensayo novelado que consta de 24 episodios, cada uno en forma de relato corto, y en el que la autora nos hace transitar por 12 siglos de la historia de España, desde una perspectiva no habitual y que no encontraremos en la puritana historia oficial. Doña Marta nos cuenta la vida íntima de nuestros reyes, desde don Rodrigo hasta Alfonso XIII, sus amantes, los celos, la homosexualidad, los hijos bastardos, etcétera, etcétera, y nos muestra la influencia de la mujer en la historia de España, la trascienda de la corte y la erótica del poder, poder y sexo, que siempre han estado unidos. Pasiones carnales es una obra divertida y muy documentada, lo que supongo no le habrá resultado fácil, y en ella descubrimos historias sorprendentes, por ejemplo, que Isabel la Católica llegó a reinar porque uno de sus antepasados tuvo una concubina, o que los musulmanes entraron en España por la violación de una joven doncella. Doña Marta Susana Robles Gutiérrez es una conocidísima periodista y escritora madrileña, licenciada en Ciencias de la Información, rama de periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Lleva 30 años ejerciendo su profesión en todo tipo de medios de comunicación. Ha publicado 16 libros y recibido numerosos premios literarios y varias antenas de oro y plata. Doña Marta es cofundadora de la Academia de Artes y de las Ciencias de Televisión. Actualmente colabora en La Razón y La Gaceta de Salamanca, en el programa Espejo Público de Antena 3 y en Está Pasando de Telemadrid. Y para conversar con nuestra protagonista de hoy, a modo de entrevista, está con nosotros don Miguel Rojo, periodista y jefe del área de Cultura y Sociedad del diario El Comercio. Con ellos les dejo cuando quieras, Miguel. Gracias, Luis, y muchas gracias, como él decía, a Marta Robles por estar aquí con nosotros. Muchas gracias también a la gente que nos está viendo en la Escuela de Comercio, en la sede del Ateneo Jovellanos de Gijón, que hay que destacar que es una de las pocas entidades culturales que a lo largo de estos últimos meses, junto con el Aula de Cultura del Comercio, ha seguido haciendo alguna actividad cultural presencial, con lo cual les agradecemos al Ateneo y les lo agradecemos también pues a la gente que nos está viendo hoy en directo con las restricciones propias de la situación. Lo primero, Marta, muchísimas gracias por estar aquí y enhorabuena por este libro del que vamos ahora a hablar un poco, pero lo primero que te quería preguntar es un poco cómo nació la idea de este libro. Bueno, antes de nada, déjame que salude a Luis, que le dé las gracias por esa presentación tan cariñosa y a ti también, a ambos, por recibirme en este foro que se agradece muchísimo y más en estos tiempos, esperando, eso sí, que la próxima vez podamos estar más cerquita e incluso podamos abrazarnos, aunque eso ya parece ciencia ficción. Bueno, te cuento que la idea de este libro surge de una conversación informal con Ana Rosa Semprún, que es, como sabes, la directora de Espasa, que estaba comentando un libro que había tenido mucho éxito en México, contando a través de dos pares de personajes algunos arrebatos de las personalidades más destacadas de la historia de México. A mí me pareció muy curioso y Ana Rosa decía, hay que hacer algo aquí en España como eso. Y claro, yo que soy muy osada, dije, a mí eso se me quedaría corto. Dos pares de personajes no me hacen en absoluto no me dibujan la radiografía de España. Entonces empecé a indagar y hice un pequeño esquema y dije, me voy a volver loca.
porque claro, tengo que abordar 12 siglos de la historia de España, pero solo de ese modo me parecía que bucear en la trastienda de la historia, en todos esos apartados que tan definitivos son para los seres humanos en cualquier caso, pero que en los poderosos al final determina mucho la historia, podía ser fascinante. Y así lo hice, entonces construí esa estructura literaria que navega por 12 siglos, como muy bien ha dicho Luis, y empecé a decidir todos los personajes que podían tener cabida y cuántos tenía que descartar, porque si no el libro hubiera sido demasiado extenso e inabarcable. De hecho, empiezas con los últimos reyes godos, acabas con Alfonso XIII. Una pregunta obligada es, supongo que será un poco por tener también la perspectiva, ¿por qué no seguimos después de Alfonso XIII? También había temas jugosos para investigar, a lo mejor, ¿no? Hay temas jugosos en todas partes y en todos los foros, con o sin corona. La trastienda de cualquiera de nosotros está llena de cuestiones que seguro que tiene casi casi más interés que nuestro escaparate. Pero lo que pasa es que yo quería acabar, porque yo estoy haciendo un libro de historia y quería hacer literatura. Y para eso hay que tener perspectiva, o así lo entiendo yo, para trabajar con el rigor preciso y construir las historias como se deben, hace falta tener perspectiva. Entonces, a mí me parece que todos esos episodios jugosos del presente se reflejan ya en la información. Y yo no iba a hacer información, como te digo, iba a hacer literatura. Y creo que para hacer literatura, incluso para tener la configuración del personaje desde el punto de vista histórico, es necesaria la perspectiva que nos hará ver globalmente ese personaje, darnos cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo cuando veo pues muchas informaciones que salen ahora me doy cuenta de que están un poco sesgadas, están elaboradas desde un punto de vista, desde el otro, sin el análisis pertinente de esa perspectiva que al final es la que, insisto, nos hará ver la figura del personaje con sus luces y sus sombras, que no nos olvidemos. Todos las tienen, y lo que ha habido de bueno en el personaje, lo que ha habido de malo y cómo ha influido en definitiva en nuestra historia. Creo que lo que se escriba ahora va a carecer de rigor y de esa globalidad precisamente por la falta de perspectiva, que es igual que lo que sucede con la pandemia. Escribir ahora sobre la pandemia, pues a mí se me queda muy cojo. Creo que hasta que no pase un tiempo no se podrá saber qué ha supuesto definitivamente esta pandemia para nuestra sociedad. Y hacerlo ahora, pues sería eso, algo muy cojo. El libro, pues como tú dices, al final quedó dividido en 24, ¿no? Creo que son 24 los personajes que escogiste. Muchos de la realeza, muchas también, alguna de la realeza o de la corte, ¿no? No todos son reyes. Supongo que, claro, la historia oficial y oficiosa se centra más en la parte política, en la parte de las batallas, de las conquistas, de la evolución política del país. ¿Cómo de complicado fue encontrar esa cara B de nuestros reyes y de nuestros nobles? ¿Y cuánto hay también de novela en este ensayo? Porque es un ensayo novelado, ¿no? Digamos, es un poco un mix de los dos géneros. Así es. Precisamente ese fue el mayor de los retos, porque este es un ensayo novelado, como dices, en el que desde luego hay una línea absolutamente definida para que el lector sepa qué parte hay de ensayo con datos de absoluta precisión y rigor, que son directamente de la historia, qué parte hay de leyenda, porque cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, más difícil es contrastar absolutamente todo los datos, y hay algunos que navegan entre la leyenda y la realidad. Y la parte que corresponde a la dramatización, a la novela, es respecto ya a esas relaciones más íntimas, a las relaciones no solo de los reyes, insisto, es de los reyes y de los poderosos, reyes, políticos, consejeros, también están los políticos que rodeaban a Isabel II, que anda que no hicieron de las suyas con las pasiones carnales, todo lo que pudieron y más. No es la
corona lo que corrompe y lo que alienta las pasiones carnales, sino el poder. Lo que pasa es que durante muchos siglos en España, los poderosos y además con poder absoluto eran los reyes. Por eso este libro está más centrado en ellos. Pero como digo, la línea está perfectamente dividida entre el ensayo, con esos datos absolutamente rigurosos y precisos, eso sí, expuestos, como yo digo, desde mi visión de estudio. Yo he estado estudiando distintos libros de historia y he sacado unas conclusiones que es las que aporto al lector y además lo remito a todos esos libros que he consultado, etcétera, etcétera, para que tenga muy claro que eso es absoluta realidad. Esa otra parte, como digo, que está en la leyenda de nuestra tradición oral, de todo lo que ha pasado, ya ha llegado hasta nuestros días, sin poderse contrastar del todo, pero que tiene una parte sin duda de realidad. Y luego esa otra parte novelada que lo que hace es poner en situación al lector y hace que la estructura literaria del libro sea más arriesgada, creo que más divertida y más atractiva para el propio lector. Antes de entrar en materia, a lo mejor con alguna de las historias que son atractivas y que podemos poner como ejemplo de lo que se va a encontrar el lector cuando se enfrente a pasiones carnales, sí me gustaría preguntarte una cosa. ¿Qué influencia tuvieron muchas de estas historias en la historia real? Porque, por ejemplo, hay alguna teoría que dice que hay una línea sucesoria a lo largo de toda la historia, desde Pelayo hasta Felipe VI, que se cumple. Hay mapas incluso impresos que así lo defienden. Pero al leer tu libro vemos que efectivamente hay algunos reyes cuya paternidad podríamos decir que es dudosa, hay matrimonios extraños, hay relaciones que hacen que esa línea sucesoria a lo mejor no sea tan clara como nos vende la historia o la leyenda, ¿no? El relato que nos quieren vender. Mi conclusión personal es que la sangre azul es mucho más roja que azul. Yo creo que es una manera de definirlo y que ahí podemos llegar a la conclusión de que realmente esas líneas sucesorias que nos han dibujado muchas veces los historiadores sin tener en cuenta precisamente la intrahistoria de los personajes, la trascienda de los personajes, todo lo que sucedió realmente en sus vidas personales, pues no corresponde mucho a la realidad. Al final nos vamos dando cuenta de que las dinastías cambian por pasiones amorosas y que incluso las capitales cambian por cuestiones amorosas también, ¿no? Hay que tener en cuenta que al principio de los tiempos los matrimonios entre los poderosos, solamente los plebeyos y los pobres se casaban por amor. Los poderosos y los ricos se casaban por interés. Y claro, como se casaban por interés y la historia de la humanidad está escrita en base a la desigualdad de los hombres y las mujeres, pues los hombres que eran poderosos ya pretendían que tenían a su mujer de conveniencia y que luego tenían a las otras mujeres con las que desarrollar, digamos, más su gusto o su pasión fuera del matrimonio. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que los sentimientos no se pueden dominar y muchas veces esas mujeres que estaban fuera del matrimonio han acabado teniendo más poder y más influencia sobre esos poderosos y sobre la propia historia de la que los propios poderosos preveían que pudieran tener. Empezar por algún sitio, bueno, el libro, como decía Luis, empieza con los últimos reyes de la época visigoda, ¿no? Y uno de los primeros que sale, por interés que nos concierne a nosotros, es quizás la excepción de que confirma la regla, que es Alfonso II de Asturias, ¿no? Que Alfonso II el Casto, que precisamente, digamos que es uno de los menos proclives a este juego del poder y las mujeres, ¿no? Pero fíjate lo que te digo, Miguel, que yo tengo la sensación de que el caso de Alfonso II el Casto, que fue un gran rey con un reinado largo y feliz y que fue un rey muy comprometido, tengo he llegado a la conclusión de que posiblemente su sexualidad no fuera la que él podía confesar, por una razón. Todos los reyes cuando llegan al trono saben que su obligación primera es la sucesión, de hecho de ella depende que los reinados se prolonguen en el tiempo, ¿no? Con lo que es la historia, con lo que le cuesta llegar al trono al propio Alfonso y aunque su vida hubiera estado desarrollada en buena parte en monasterios, hubiera tenido voto de castidad, me extraña mucho que ya al llegar al poder y al llegar a ser un rey, cuando contrae matrimonio, ni siquiera
lo consume. Entonces, por eso yo he llegado a la conclusión de que es muy posible que su sexualidad fuera diferente a la que estaba permitida entonces y no la confesara. Puede ser o puede que no lo sea. Lo que es cierto es que fue un reinado sin sexo y un gran reinado, así que a lo mejor el sexo no es tan bueno. Aparte de Alfonso II, decías que había algunos, habías que tenido que escoger personajes, hacer una criba entre todos ellos y sacar los más jugosos, pero en cuanto a los reyes asturianos, ¿había alguno más por ahí que te hubiese interesado meter y que a lo mejor no sale en el libro y nos puedes contar algo de alguno, de, no sé, de No me hagas Ramiro, de... contarte de los que no salen, que bastante examen de historia tengo que hacer cada día, que como me decía el otro día un amigo mío, que con la cantidad de personajes, nombres, fechas y datos, como me tenga que salir ahora mismo del propio libro, me matas, Miguel. Nada, nada, era por curiosidad, por si alguno te había quedado grabado en la memoria. Bueno, entonces vamos a seguir con algún otro, por ejemplo, con la traición de Ava Ribagorda, que empieza también, no es Madre una de las Ribagorza. primeras historias, que empieza al principio de la historia. Nos sirve para introducir también el tema de la mujer, que ya mencionabas antes, ¿no? Que había mujeres que lograban mucho poder y había un gran interés también por parte de los hombres, de los poderosos, por acabar con ese poder. Muchas de estas mujeres acabaron mal, ¿no? Bueno, muchas de estas mujeres acabaron mal y muchos de estos hombres también acabaron mal. Quiero decir que en torno a las pasiones carnales se desarrollan toda suerte de sentimientos. Es decir, la pasión no viene sola. La pasión puede venir o no con amor, pero siempre viene también con lealtad, traición, venganza e incluso asesinatos, ¿no? El caso de Ava de Ribagorza navega entre la realidad y la leyenda e incluso se supone que hay dos personajes, ¿no? Por una parte está la propia Ava de Ribagorza y por otra parte está Sancha. Entonces hay en las dos historias no se sabe si una es una o es la otra y acaban confluyendo las dos historias. Y la historia en definitiva de esta mujer es de, por eso es la condesa traidora, porque al final es una traición por ambición y traición se supone que también por la pura pasión carnal que desarrolla esta mujer con ese caudillo que era Almanzor, ¿no? Y lo que hay en esa traición, esa es en la segunda historia, en la segunda parte de la historia. En la primera parte de la historia hay un asesinato por parte del conde de Ribagorza que además se queda debajo de un lecho para que ella que le ha traicionado con un conde francés pague por haberle traicionado y acaba degollándolos y se va con la hija del conde francés que es Sancha. Hay, ya te digo, dos historias, pero lo común es que la condesa fue una traidora, que era una mujer muy ambiciosa, que buscó todas las artimañas para encontrar su sitio y que al final acabó muriendo precisamente porque fue descubierta. Luego parece que hay también reyes o personajes que tienen buena fama y hay otros que tienen mala fama, ¿no? Incluso por los nombres, Alfonso X el Sabio o Pedro I el Cruel. Pero luego al leer tu libro, a veces, bueno, el Cruel sí era cruel, pero Alfonso X el Sabio tampoco es que fuese una persona, bueno, tuvo sus historias también porque andaba entre dos mujeres, ¿no? Entre Cristina de Noruega y Violante. ¿Cómo fue la Bueno, historia? pues si solo fuera eso. Alfonso X el Sabio, yo digo que es el rey más farandulero de toda nuestra historia. Es un personaje al que yo desde luego desconocía que tuviera toda esta trastienda. Ha pasado a la historia como el sabio que era, desde luego muy sabio tuvo que ser para hacerse esta campaña de marketing tan excepcional y después hacer durante toda su vida lo que quería. Desde luego tuvo una gran contribución cultural a las leyes, a tantas parcelas. Pero lo cierto es que además de ofrecernos las cantigas de Santa María, pues nos ofreció unas cantigas de escarnio llenas de procacidades en las que criticaba muchísimo a los representantes de la Iglesia Católica. Pero esto no es nada comparado con lo que con toda su vida completa. Alfonso X el Sabio era un hombre que no le gustaba mucho la compañía de los nobles. A él lo que le gustaba era estar con juglares, juglares,
cómicas, meretrices, en fin, tenían un radio de acción que era lo que podríamos hablar ahora, que sería la farándula, ¿no? De hecho, hay una juglaresa, una soldadera llamada La Baldeira, que era muy famosa en su tiempo, que fue definitiva porque le ayudó muchísimo en la sublevación de los tributarios de Granada. Gracias a ella pudo acabar con esa sublevación, ¿no? Y este hombre, por supuesto, tenía una amante fija que se llamaba Leonor Guillén de Guzmán, pero aparte de esta amante fija, tenía varias amantes discontinuas y se casó por interés, por convenio, por contrato, como era entonces, con Violante de Aragón, pero se puso muy nervioso porque no se quedaba en estado y entonces se hizo traer a la princesa Cristina de Noruega desde Noruega. Lo que sucede es que durante el viaje su esposa legítima se quedó embarazada y entonces ya pues no la podía repudiar porque además podía entrar en conflicto con Jaime I, que era el padre de Violante. Y entonces lo que hizo, según las malas lenguas, dicen que tuvo primero un escarceo amoroso con la propia Cristina, pero después se la endosó a su hermano, a quien sacó de la iglesia para que se casara con esta mujer que, claro, en ese momento le creaba un conflicto. Pero sobre todo hay que decir que él, la vida habitual, la hacía con todos estos personajes de la farándula de su tiempo, pese a las recomendaciones de la iglesia y le acompañaban en todas partes, e insisto, contribuía a ese divertimento, no con esas grandes obras de la literatura como las Cantigas de Santa María, sino como con esas otras llenas de procacidades, que por cierto son muy malas. Así que nada, se hizo un marketing excepcional porque vivió como quiso, aportó muchísimo a la cultura y a España y eso no se le puede negar, pero fue un rey muy estricto con el pueblo y luego él hizo lo que le dio la gana, como tantos otros reyes. Pedro I el Cruel es el final de una historia que es absolutamente apasionante, una novela en sí misma, que es la historia de Alfonso XI y Leonor de Guzmán. Alfonso XI se casó con María de Portugal y esa era la reina legítima, pero estuvo 23 años compartiendo la vida y el poder con Leonor de Guzmán, que fue su concubina. Una concubina que además mucha gente criticaba porque decía que era muy ambiciosa, que iba colocando a los 10 hijos que tuvo con el monarca en los mejores sitios y que se iba haciendo un patrimonio, pero que sin embargo era muy admirada por muchas personas dentro y fuera de la corte, porque realmente parece que aconsejaba muy bien al rey. Bien, después de que el rey muriera, María de Portugal y su hijo, que era el único legítimo, Pedro, que se convirtió en Pedro I de Portugal, mandaron matar a la concubina, que murió a manos de un sicario en Talavera de la Reina, y parecería que allí acababa la historia, pero no en absoluto, porque unos años más tarde, uno de esos 10 hijos de Alfonso XI y de Leonor de Guzmán, de la concubina, acabó con la vida de su hermanastro, Pedro I el Cruel, hijo legítimo de María de Portugal y Alfonso XI, y se cambió la dinastía. La dinastía pasó de la casa de Borgoña a la casa de Trastámara. ¿Y quién pertenecía a la casa de Trastámara? Ni más ni menos que los reyes católicos. O sea que los reyes católicos descienden de una concubina. ¿Ves por qué te decía Miguel que la sangre azul no es tan azul y es mucho más roja? Siguiendo con la historia, avanzando un poco, llegamos, por ejemplo, a una historia que sí es bastante conocida, pero de la que tú aportas más datos, que es la historia de Enrique IV, el impotente, lo llamaban, y de la famosa Beltraneja, ¿no? Que es un personaje que todos tenemos ahí un poco en la memoria y que sabemos lo que es, que ahí hubo algo raro. Pero tú sí ahondas mucho y explicas bastante bien un poco cómo fue todo ese proceso, ¿no? También extraño en la alcoba del rey. Bueno, lo más extraño de todo es que se supone que ahí hubo la primera inseminación artificial, la trae con una cánula de oro pero que no resultó. Parece ser que Juana de Avís no se quedó embarazada. Bueno, Enrique IV tuvo muchos problemas
de salud. El personaje está muy estudiado y la verdad es que su momia ha dado muchas pistas de que era un hombre que tenía unas taras congénitas, ¿no? Pero más allá de todo eso, parece que desde luego la impotencia estaba muy, muy demostrada, por más que la quisieran negar y por más que él dijera que en su primer matrimonio no había logrado concebir por una especie de castigo divino y al final y presentara a una serie de prostitutas diciendo que él era empotrador suficiente. Parece ser que este hombre era impotente, pero además que tenía una sexualidad completamente distinta. Es muy probable que fuera homosexual, que no estuviera con las mujeres, entre otras cosas, porque es que no le gustaba, no quería, no podía. Y parece ser que con Juana de Avis, con su segunda esposa, pues intentaron esta inseminación que no resultó, obviamente. Y al final, pues es muy posible que recurrieran al método tradicional para que ella se quedara en estado de Beltrán de la Cueva y gestara a esa niña, a Juana la Beltraneja, que nunca llegó al trono, entre otras cosas, porque yo creo que nadie la consideró hija del rey. Bueno, pues la historia es apasionante y tiene también, dentro del libro aparecen personajes que a lo mejor mucho más desconocidos, que a mí me dejan incluso anécdotas que son casi sorprendentes. A mí me llama mucho, por ejemplo, de Felipe IV, un rey que cuentas que era totalmente adicto al sexo y hay una historia en un monasterio que es casi de también da para otra novela, ¿no? ¿Cuánto hay de leyenda, cuánto hay de realidad, ¿no? Pues hay parte de leyenda y parte de realidad. Hay gente que dice que no es cierta, pero bueno, pues ahí hubo un personaje que acabó en la cárcel. No quiero destriparla del todo, es una historia muy curiosa, pero es una historia de una obsesión de este hombre que era un adicto completo al sexo. Yo creo que de los reyes que aparecen en el libro, los dos que más relaciones han tenido y más número de hijos incontables y desconocidos han tenido es Felipe IV y Alfonso XIII. Y Felipe IV pues tenía una obsesión por ir con las mujeres, además de cualquier tipo y condición, muy poco tiempo. O sea, un día, dos días ya le parecía mucho y además cuando acababa la relación al final acababa diciéndole a las mujeres que tenían que irse a un convento. Por eso hay una anécdota muy curiosa que dice que llamó a una de las puertas de una de las damas de la corte y dijo, id con Dios, que no quiero ser monja. El caso es que este rey, que solamente tuvo una relación más destacada, que fue la de la Calderona, pues tiene una anécdota de una obsesión tremenda con una monja a la que cuando va a visitar por primera vez, pues la madre superiora la protege haciéndola pasar por muerta, pero que la segunda ya pues acaba teniendo relaciones con ella, acaba violándola directamente porque ya sabe que eso ha sido todo un engaño. ¿Qué parte de realidad y de ficción hay? Eso forma parte de la leyenda, como yo bien cuento en el libro, pero insisto, hubo personajes que acabaron en la cárcel por esa historia. Alguien tenía que pagar por lo que había sucedido. Así que parte de realidad, desde luego, esa historia tiene. Y luego hay un personaje en sí mismo que casi es tan personaje como su dueño, que es el falo de Fernando VII, que tiene unas descripciones que eso sí está basado en muchas fuentes. Me llama la atención que ya has llegado a Fernando VII sin pasar por Felipe V, que es el primero de los Borbones. Bueno, Felipe V, iba a volver por alguno más. Ay, sí. Se me salga el otro. Bueno, no, voy a... Fernando Felipe V de Isabel, sí, puede ser. Bueno, Felipe V e Isabel de Farnesio tienen una historia particular ellos mismos, pero el propio Felipe V, yo siempre digo que me da mucha rabia que Juana la Loca haya pasado a la historia como la loca y que Felipe V, que es el primer Borbón, que estaba como una cafetera, no haya pasado con este sobrenombre. No, me parece que la locura de Juana fue una locura de entrega y de amor, una locura
porque tres hombres de su vida, su esposo, su marido, y perdón, su esposo, su padre y su hijo, por poder, la maltrataron, y ella consintió, como tantas víctimas de maltrato, por el amor que tenía a esos hombres y por dejarse engañar. Y sin embargo, Felipe V ha pasado a la historia. Hay mucha gente que no sabía que tenía una locura de estas características. Él es el primer Borbón de nuestra historia y ha pasado a la historia como que renovó mucho la corte, que se pasó de la oscuridad de los Austrias a la luz de los Borbones y a la alegría de los Borbones. Y es cierto que se pasó a esa alegría, sobre todo en lo lúdico y en lo sexual. Pero Felipe V fue un hombre muy curioso. O sea, él llegó con un trastorno de la personalidad brutal, no sabía que iba a acabar en el trono de España. Sí es cierto que se compromete mucho con el propio Estado, pero era un hombre que, aparte de ser muy ciclotímico y de pronto mostrar mucha furia y de pronto una tristeza enorme, pues tenía una obsesión brutal por el sexo, que solamente se le desvanecía cuando iba a los campos de batalla con la adrenalina que le provocaba la sangre. Pero cuando no estaba en el campo de batalla, tenía que estar practicando sexo constantemente y a todas horas. Y se casó primero con María Gabriela de Saboya, con quien dicen que practicó sexo todos los días de su vida e incluso después de muerta, pero solamente con practicar sexo con ella varias veces al día no le bastaba, tenía que recurrir a la masturbación, y digo a la masturbación porque este era un rey que era muy muy temeroso de Dios y no quería ser infiel porque pensaba que eso tendría más castigo divino, e incluso llegó a preguntarle a uno de sus confesores si sería menos pecado masturbarse pensando en la propia esposa, a lo que el confesor dijo: por supuesto, majestad. El caso es que después, cuando murió María Gabriela de Saboya, con esta obsesión que tenía el rey por el sexo, pues obviamente había que buscarle una mujer rápidamente, y la princesa de Ursinos le buscó a Isabel de Farnesio creyendo que iba a ser una mosquita muerta, y de mosquita muerta nada, tenía una gran personalidad. Pero eso no le evitó que accediera a todos los requerimientos sexuales de este rey, que eran muchísimos y constantes. Con él llegó además pues un juego que se llamaba El Impávido, que no lo voy a describir, viene en el libro, creo que es mejor que lo lea cada cual. La utilización del dildo, la gallina ciega. En fin, Isabel de Farnesio le decía que sí a todo lo que quisiera relacionado con el sexo, que era mucho, pero además aguantaba una relación con este rey que no debía ser nada grata, porque este rey de pronto se dejaba las uñas largas y no se podía calzar, de pronto no se cambiaba de ropa en varios días y hebía muchísimo, de pronto se creía un sapo porque tenía alucinaciones y cazaba moscas, incluso llegaba la violencia con Isabel de Farnesio. Isabel lo aguantaba todo porque Isabel de Farnesio quería acceder al poder, quería tener parte en el gobierno de la nación, y de hecho con ella hubo algo que sí que fue muy innovador, y es un documento, que los documentos oficiales se firmaban con el famoso el rey y yo. Así que Isabel aguantó mucho, mucho sexo de este rey, que sí que estaba loco, mucho más loco que Juana, y bueno, pues consiguió tener esa influencia en la historia que quería. Podemos ir también con la historia siguiente, que es un poco la del hijo de, bueno, Luis I, que duró muy poco, pero sí tiene interés la historia de Luisa Isabel de Orleans, ¿no? Y a partir de antes hablabas de la homosexualidad de alguno de los reyes, pero también en el caso de las reinas y de las damas, aunque la historia, por supuesto, en los libros de historia casi nunca se refleja en ese tipo de situaciones, porque obviamente la Iglesia tenía mucho peso y era muy pecaminoso, pero en la corte sí había cierta libertad en ese sentido, ¿no? Bueno, no sé si había cierta libertad. Lo que pasa es que Luisa Isabel de Orleans, la mujer de Luis I, el rey más efímero de la historia de España, 7 meses, fue una mujer que llegó al trono, no se sabe muy bien por qué, una mujer
absolutamente desatendida por su familia, que no tuvo ni nombre de pila de niña, que tenía una educación tremenda y era una mujer con una sexualidad distinta. Ella fue la primera reina lesbiana y que se sepa la última, no ha habido constancia de ninguna otra, que yo sepa. Y bueno, escandalizó mucho a la corte en general porque su modo de comportarse era muy escandaloso, lo reflejaban las cartas de distintos embajadores, no solamente en el aspecto sexual, que sí se recoge en sus relaciones con damas de la corte, solamente tuvo relaciones con ellas, parece ser que tampoco tuvo relaciones con el rey, pero aparte de eso, también comía muy mal, en fin, era mal hablada, decía todas las cosas sabidas y por haber, pero mira, hay que reconocerle que, sin embargo, cuando el rey enfermó, estuvo junto a él hasta el final de sus días con mucha devoción inesperada por parte del propio rey. Bueno, y por eso también la llamaban loca como a tantas otras, ¿no? Como a Juana, y como vuelve a pasar otra vez un poco esa criminalización de la mujer, ¿no? Que en el momento que salía un poco de los cauces, claro, habituales, era la loca, ¿no? ¿Era loca o era mala? Ya sabes que durante mucho tiempo, a lo largo de la historia, las mujeres eran buenas o malas no por sus capacitaciones o por sus hechos, sino simplemente por la honra. Y de hecho, yo siempre he pensado, y más después de hacer este libro, que el hecho de que siempre se hable de que la mujer, el poner el mujer contra mujer, era algo que es que se trataba de hacer en la sociedad de la época, porque incluso en la legislación se instaba a la mujer a que se vengara de aquella y a otra que yaciera con su marido, ¿no? O sea, no era el marido el que se había ido, pues no, era la otra con la que se tenía que enfrentar para defender su honra, la otra mujer. En fin, eso pasa a lo largo de toda la historia, que, como te digo, está construida en base a la desigualdad de los hombres y las mujeres. Podemos hablar ya de Fernando VII. Sí, podemos hablar ya de Fernando VII. Es un rey al que yo le tengo muchísima manía porque desde luego fue el felón, sin ninguna duda, y como sabes fue el deseado por los españoles. Los españoles querían recuperar su identidad, volver después del paso de los franceses, le esperaban pensando además que él iba a ser un rey liberal, que él iba a rogarse pues muchos principios que se habían conseguido en esa etapa tan extraña de la historia de nuestro país, ¿no? Él llegó diciendo que iba a ser un rey liberal y fue uno de los reyes más absolutistas de su tiempo, que además no le importaba nada nadie que no fuera él. Era un rey que era feo por dentro, por fuera y por el miembro. Entonces, mucha gente me pregunta, ¿pero cómo es posible que se sepa cómo era el miembro de Fernando VII? Bueno, pues es curioso la cantidad de documentos que hay, pero hay una carta, por ejemplo, de María Luisa, de su primera esposa, en la que le da toda suerte de descripciones a su madre, pero también hay una carta de Prosper de Mérimée, Stendhal, en la que cuenta cómo era ese pene, que era fino en la base y gordo en la punta, con lo cual pues muy, muy complicado, aparte de feo, muy complicado para utilizarlo sexualmente, ¿no? De hecho, tarda mucho en consumar el matrimonio con su primera esposa, que además está horrorizada porque le ve igual de feo que le veo yo, a Fernando VII. Y bueno, pues luego tiene unas escenas de sexo a lo largo de su propia historia con las distintas mujeres, digamos que son bastante desagradables. Y de hecho solamente llega a convertirse por fin en padre, a tener sucesión, gracias a que le hacen un cojincito a la medida, con el cual, con un agujero en el medio, con lo cual le facilitan el acto sexual, porque si no, pues le costaba mucho trabajo. Hay que decir que Fernando VII era el hijo de, supuestamente, de María Luisa de Parma y Carlos IV. Y esto tiene su aquel porque María Luisa de Parma, que odiaba a su hijo Fernando, le llamaba también a su esposa, pero es que, claro, María Luisa de Parma también es para echarla de comer aparte, antes de morir llamó a su confesor, a Fray Juan de Almaraz, y le dijo que quería morir en paz, confesar
y que además recogiese en documento público su confesión para que algún día se hiciera pública. Y le dijo ni más ni menos que de los 14 hijos que había tenido a lo largo de su vida, en ninguno era de su esposo. O sea, según eso, Fernando VII no habría sido hijo de Carlos IV. Borbón, pues sí, por parte de ella, pero según ella no había tenido nada que ver con Carlos IV, y eso, de eso quiso dejar constancia en la historia. ¿Sería de Godoy? Yo, ¿De Godoy? Sí, sí, ¿De Godoy? De Godoy seguro que no, porque de Godoy se supone que era Francisco de Paula, que era mucho más guapo. Es que Godoy se supone que era un tipo muy atractivo. O sea que, y la verdad es que Fernando VII se parece más a... Tiene unas características como las más feas de los Borbones, que tienen unas que son más atractivas y otras más feas, y él tiene las características más feas. Lo que pasa es que ya te digo que María Luisa de Parma tenía una parte de Borbón. Tampoco sé decirte, porque María Luisa de Parma era muy bicho. Entonces, como odiaba a su hijo, le llamaba el marrajo cobarde, es posible que hiciera esta declaración al final de su vida para perjudicarlo. Ahí lo tengo que dejar solo. Bueno, y muchas otras historias, pero no me quería llegar también hasta el final un poco, y el tiempo se nos está ya acercando un poco al final. Y no quería dejar sin hablar de Alfonso XII y Alfonso XIII. Alfonso XII, porque quizás sea un poco uno de los primeros que se casa por amor, que es lo que está de moda en la monarquía, en las monarquías europeas, y bueno, un poco la modernización de las monarquías en las últimas décadas. Digamos que ya no está tan mal visto, ¿no? No hacer esas bodas tan de conveniencia, a pesar de que todavía, ¿no? Pero Alfonso XII sí es un caso de que intentó buscar el amor por encima de del deber, ¿no? Bueno, yo no sé si está tan mal visto o no en las monarquías ahora que se casen por amor en vez de por interés, es decir, por explayarse y tener, pues eso, anexionar reinos, extender sus alianzas políticas, etcétera, etcétera. No sé si está bien visto o mal visto, pero lo que sí es cierto es que no es seguro que funcionen mejor los matrimonios por amor que por conveniencia, o viceversa. En todo caso, después de dejar esta maldad ahí escrita, diré que es verdad que Alfonso XII se casa, es el primer rey que decide casarse por amor, y se casa con María de las Mercedes, muy enamorado, aunque curiosamente dicen que mientras se casa con María de las Mercedes ya había empezado su idilio con Elena Sanz. Con lo cual, es un amor muy a lo rey, ¿no? A lo rey de su tiempo. Curiosamente, diré que Alfonso XII murió muy joven y que si no hubiera muerto tan joven tenía todos los mimbres para haber sido un buen rey de nuestra historia y que hizo cuanto pudo por su país. Pero sí que es cierto que los plebeyos celebraron mucho que el rey se casara por amor, cosa que a mí me llama mucho la atención, porque, oye, el rey, pues que se case por amor o no, oye, a nosotros que nos quede el amor, al rey que le quede su obligación, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí es cierto que los reyes y los plebeyos celebraron mucho su matrimonio con María de las Mercedes, que, como todos sabemos, luego murió y bueno, pues se tuvo que seguir con su historia adelante. Pero lo que te digo, simplemente ese detalle, que parece seguro que ese amor con Elena Sanz empezó antes de su matrimonio con María de las Mercedes, siguió durante y continuó después. Hablando un poco de este tema también, y visto también, como apuntabas tú, ¿no?, en las distintas monarquías, lo que está pasando ahora, por ejemplo, con Meghan o el mismo abuelo del actual, el que se escapó de Inglaterra también con la actriz americana, ¿no? Que quiero decir que estas historias, sí, que son habituales con los Windsor también, ¿no? Todo esto está claro, como tú dices, que no siempre tiene por qué dar buenos resultados, ¿no? También está la historia de Lady Di, esto no sale en el libro porque obviamente te refieres a la historia de España, pero bueno, que es un poco para hablar también de que no solo en España cuecen habas, ¿no? No, vamos a ver, es que para empezar este libro yo...
digo que son los amores de los reyes que cambiaron la historia de España, pero en realidad no es la corona, insisto, lo que corrompe ni lo que da rienda suelta a las pasiones, sino el poder. Entonces, y eso, por ejemplo, lo podemos ver muy bien en el episodio de Isabel II, rodeada de políticos que tratan de manipularla como sea y que tienen unas pasiones carnales que también tienen muchas consecuencias en la propia historia de España, ¿no? Entonces, si navegamos por las monarquías extranjeras, europeas, vamos a ver que sucede exactamente lo mismo que las españolas. Pero si yo mañana hiciera, por no mirar exactamente a nuestro país, si yo mañana hiciera un libro con los presidentes de Francia respecto a su trastienda y a sus pasiones carnales, sin ninguna duda me haría un festín. Me haría un festín exactamente igual. Entonces, por eso cuando hablamos del amor y el interés, y con el caso de los poderosos, ha habido reyes buenos y malos independientemente de sus pasiones carnales o no. Por ejemplo, Felipe II, que es uno de nuestros grandes monarcas, pese a la leyenda negra, pues era un hombre que nosotros pensamos que fue todo pura austeridad, pero es un hombre que tuvo cuatro matrimonios, de los cuales los dos primeros, además, casi le supusieron un mal trago, porque no eran muy atractivas las esposas que le habían correspondido en gracia, ni a él le resultaban, pues eso, sugerentes, ni nada, aunque él trató de cumplir como correspondía, y otras dos esposas con las que fue bastante más feliz. Pero es que aparte de estas cuatro esposas tuvo infinidad de amantes, una colección de pintura erótica y unas normas completamente distintas para él que para el pueblo, que él tenía, ya te digo, esa colección de pintura erótica y esas prácticas sexuales, y al pueblo no le dejaba ni que se tocara en los bailes. Le decía que cuando los hombres y las mujeres bailaban se tenían que poner un pañuelo entre las manos para evitar ese contacto. Bueno, pues pese a todo, ese fue un gran rey. O sea, quiero decir, fue un rey que hizo que España tuviera un lugar en la historia muy determinado, que tenía un alto concepto del Estado, que permanentemente velaba por sus obligaciones, porque en fin, hubiera las mejores alianzas, en fin, estaba el primero luchando por su país. Y curiosamente tuvo toda esta trastienda. Así que no siempre tener una trastienda muy limpita implica que se vaya a ser un buen rey, ni lo contrario, ¿no? Bueno, Felipe II tenía una colección de pintura erótica que parte de ella, todo lo de Tiziano, se puede ver ahora en el Prado, en Madrid, y está la exposición abierta. Si nos dejan salir de Asturias en algún momento, a ver si podemos ir a verla, que ya sabes que por las restricciones de movilidad también estamos limitados incluso en eso, ¿no? Pues Pero sabes que bueno, esa ya que. te... ¿Sabes que esa colección de pintura erótica tiene mucha gracia? Porque, claro, la pintó Tiziano, pero el rey le pidió además que le pusiera son escenas mitológicas, y el rey le pidió que pusiera el rostro de la que para algunos ha sido la mujer de su vida, que era Isabel. Ay, espérate, se me ha olvidado el nombre. Bueno, Isabel, la primera de sus amantes, y su propio rostro también. O sea, que imagínate qué cosa más curiosa pintar que los rostros de los de que pintara Tiziano fueran exactamente los suyos. Bueno, hay quien dice que esa colección de pintura erótica le debió servir muy especialmente cuando él se fue a Inglaterra a contraer matrimonio siendo un pibe con María Tudor, con Bloody Mary, María la Sanguinaria, que era una mujer que desde luego parecía que era poco atractiva según los retratos de la época que se hacían, era flaca, medio calva, tenía 37 años, mientras que él tenía veintipocos, y bueno, pues él parece ser que Felipe II, que dicen que era el mejor dotado de toda nuestra historia, pues llegó y cumplió religiosamente con consumar el matrimonio como era menester y buscar el heredero. De tal modo que Isabel no pudo presentarse en la corte en una semana, en una semana. Pero ni con ese entusiasmo y ese ardor juvenil por cumplir con su deber consiguió Felipe II que su mujer se quedara en estado. Tuvo dos embarazos psicológicos. Y Felipe II siempre pensaba que no se había quedado en estado por un castigo divino. Y ese castigo divino se debía, según él, a que, según cuenta, la realidad es que de él, de quien estaba de verdad enamorado, era de Isabel, de la hermanastra de María Tudor,
Y como Isabel también estaba enamorada de él, y parece ser que Isabel, incluso en los momentos de desavenencias políticas entre ellos, siempre conservó un retrato en la mesilla de Felipe II. De Felipe II, por cierto. Felipe II fue también quien cambió la corte de sitio, lo sabes, la pasó de Toledo a Madrid, pero no porque sí. La cambió porque su tercera mujer, Isabel de Farnesio, decidió que no le gustaba Toledo y que le sentaba mal el clima. Así que fíjate lo que pasa con las trastiendas y las consecuencias políticas, económicas, sociales de cambiar la capital de sitio. Bueno, pues era porque Pues le gustaba a mira, su hoy mujer más. capital, villa y corte, ¿no? Hoy gracias a una mujer. Pasando también precisamente de los retratos eróticos que se hizo hacer Felipe II, podemos enlazar también con Alfonso XIII, porque tenía ya en la época del audiovisual, digamos que él siguió un poco la línea de su predecesor, ¿no? Bueno, digamos que la siguió con más entusiasmo, porque parece ser que Alfonso XIII era un devoto del porno. Como te decía antes, hay dos reyes que han sido los que más relaciones han tenido, innumerables relaciones e incontables hijos. Tenemos tensados unos cuantos, pero parece que no vamos a saber nunca la realidad de cuántos hijos tuvieron y, desde luego, cuántas relaciones tampoco. Además, Felipe, Alfonso XIII le gustaba mucho las cabareteras, las cómicas. Mira, esto parece ser heredado, porque esto también tenía un poco de punto de farándula, ¿no? A lo largo de los siglos. Y Alfonso XIII, como digo, le gustaba mucho el porno, pero no solamente es que le gustaba verlo, sino que él participó en el argumento e incluso en los guiones de una colección de películas que tuvo. Las hizo precisamente porque sabía lo que le gustaba. Romanones, que le pidió a la productora de la Casa Real, que cubría todos los acontecimientos de la Casa Real, que se ocupara de rodar estas películas. Se rodaron 20 películas a razón de 6.000 pesetas cada película, que no era una cantidad nada desdeñable para esos tiempos, y de las cuales se conservan ahora solo tres en la Filmoteca de Valencia. Eran unas películas mudas, porno, o sea, explícitas, que acabaron en las manos de un censor de Franco. Nunca sabremos cómo ni de qué manera. Y al final ahí están como muestra esas tres en la Filmoteca de Valencia. Y luego parece ser que el propio Alfonso XIII pues hacía con ellas lo que suelen hacer los devotos del porno, es decir, ponerlas en práctica con sus amantes. Bueno, por cerrar un poco y resumir un poco todo el libro también y entrar un poco en el aspecto técnico, como decías al principio, hay distintas formas de contar en el libro, ¿no? Cuentas, pues, hay un narrador en tercera persona que, digamos, que tiene opinión, no es un narrador ahí que lo vea todo desde fuera. Luego hay una parte que, digamos, es más histórica, una parte incluso ya dialogada, ¿no? Donde se pueden recrear ciertas escenas o cierto que eso sí parece más novelado, y luego incluso hay textos transcritos, textos oficiales. ¿Cómo se te ocurrió esta estructura? ¿Era un poco precisamente para no caer solo en lo novelado ni tampoco solo en lo histórico, supongo, ¿no? Bueno, yo que soy novelista, tengo vocación de hacer literatura cuando hago. O sea, no, esto no es un informe, ni es un libro periodístico, ni nada que se le parezca. Yo, es literatura, y además una literatura que yo creo que sorprende precisamente en esa estructura que yo ofrezco. Una estructura muy arriesgada, porque tiene esa parte de ensayo con lo que supone el ensayo. El ensayo supone una mirada del propio autor con una especie de reflexión, con su propia opinión, y esto es lo que yo construyo, pero lo construyo exactamente con rigor y precisión histórico, hasta el punto que cuando yo se lo muestro al propio lector, lo hago entreverando todos los argumentos que yo ofrezco con pruebas fehacientes a través de documentos que yo reproduzco en el libro, más allá de la propia bibliografía, que es muy extensa, que aparece al final del libro. En esa misma parte,
yo determino o le anticipo al lector esa parte que le cuento que está documentada hasta el punto que se puede documentar, pero que tiene una parte de leyenda, porque mucho de lo que se cuenta ha pasado a lo largo de la historia a través de la tradición oral y entonces no hay documentos con los que la puedan probar. Y luego la parte novelada, dramatizada, tiene que ver con mi vocación de novelista y tiene que ver, como te decía al principio, con mi vocación de acercar la historia a mucha gente que no la ve como esa aventura fascinante que es, sino que piensa que es un tostón porque solamente ha leído libros de historia, que muchas veces muy sesgados, por cierto, y con un lenguaje casi casi inexpugnable. Entonces, a mí me parece que es fundamental acercarse a la historia, que creo que con este libro no solamente uno se entretiene o se divierte, sino que también aprende, y que el hecho de conjugar esa parte novelada, que además dejo claro dónde está novelada y por qué está novelada, para que el lector no se confunda ni para que yo le defraude, que eso no lo querría en ningún caso, pues creo que hace que muchos lectores que ya tuvieran cierto cansancio con respecto a la historia y no les apeteciera nunca acercarse a ella, ahora se vayan a acercar con mucho más gusto e incluso después de leer Pasiones Carnales vayan a querer profundizar en distintos episodios de la propia historia que yo estoy contando. Esto que hago, que parece tan innovador, no, creo que la estructura sí lo es, pero en realidad eso de bucear en esa trastienda de las pasiones de los poderosos se ha hecho en otras muchas ocasiones. De hecho, Suetonio lo hizo en el siglo I en Roma, ¿no? Para describir un poco pues cómo era el comportamiento de los césares y cuáles eran las consecuencias de su comportamiento, que tenía mucho que ver, por supuesto, con lo personal. Venía leyendo ayer en el tren el Calígula de Camus, recordando una vez más cómo la transformación del propio Calígula, enamorado de su hermana Drusila y con muchísimas otras amantes, se produce de un Cayo ejemplar a una persona cruel y malvada, con la muerte de su hermana Drusila, de la que estaba enamorado. Es decir, las pasiones carnales, las pasiones, mueven el mundo. Y tanto que lo mueven. Vamos a dar por concluida un poco aquí esta presentación, no sin antes agradecerte que hayas estado con nosotros. Sueles, ya te tenemos casi adoptada en la Semana Negra, en la que presentas habitualmente tus libros, y no sé si no quería acabar sin preguntarte si tienes algo en cartera, porque enseguida ya te pedimos otro. No sé si estás preparando algún otro libro. Por supuesto, presentaré las pasiones carnales. Sabes que la Semana Negra además tiene una parte de historia también, y yo, por supuesto, diré, yo ya no puedo vivir sin ir a la Semana Negra de Gijón, ya no puedo vivir sin Asturias. O sea, que si no voy me da un ataque. Por supuesto, iré a presentar pasiones carnales. Tengo muy reciente mi última novela, La chica a la que no supiste amar, con lo cual pues todavía puedo también tener presencia con ella. Y como siempre me están preguntando en todos los encuentros si voy a volver con el detective Rojo, digo que sí, que por supuesto que volveré. Pero sí que es cierto que después de las últimas tres entregas del detective Rowles, con historias muy intensas y muy comprometidas, necesitaba hacer un parón, resetearme un poco. Y hacer esta incursión en la historia, pero casi es una incursión de novela negra, porque es una incursión en la trastienda de la historia, ¿no? Que es, de alguna manera, lo que se hace con la mirada del género negro, revisar la trastienda de la sociedad, y al encontrarme, pues esto todo, celos, venganzas, asesinatos, pasiones y todo, casi casi te diría que no he abandonado ese territorio de confort que es para mí el género negro, al que por supuesto pienso volver. De hecho, mi nueva entrega de Rowles la tengo tan en la cabeza que me podría poner a escribirla mañana. Pues nada, pues muchas gracias a Marta Robles por acompañarnos en el Aula de Cultura, y muchas gracias a los espectadores que nos están viendo a través del comercio.es y a la gente que nos está viendo
en el Ateneo Jovellanos, en la Escuela de Comercio. Gracias por seguir manteniendo viva la llama de la cultura a unos y a todos. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias, Miguel. Espero no haberte escandalizado mucho, ¿eh? No, no, ya venía sobre aviso. Muchísimas Bueno, gracias. Gracias.